Siendo las 21 horas del domingo 2 de junio, se recibe reporte en el sistema de emergencia que en la comunidad de Bocas, ubicada a la salida a Querétaro, se encontró una persona fallecida al interior de un domicilio. Nosotros vemos que el aumento únicamente nos está sirviendo para ajustar el precio del diésel. En el último aumento quedó en 16 pesos y fracción, ahora cuesta 21 y feria. Está subiendo 5 pesos y un poquito más. Es San Miguel de Allende electa como la ciudad con la vicepresidencia en la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial de la Humanidad. Esto dentro del marco de la cumbre del 15º Congreso de la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial, la OCPM. Este es un resumen de Horizontes de la semana correspondiente del 3 al 7 de junio. ¡Comenzamos! Siendo las 21 horas del domingo 2 de junio, se recibe reporte en el sistema de emergencia que en la comunidad de Bocas, ubicada a la salida a Querétaro, se encontró una persona fallecida al interior de un domicilio. Al arribar las unidades a la comunidad, en el domicilio ubicado en la calle Flores sin número, se entrevistaron con quien dijo ser la mamá del fallecido y lo identificó como José N., alias El Pecas, con quien perdió contacto desde el día viernes, por lo que acudió a buscarlo a esta comunidad, donde él radicaba desde hace 5 meses. Al ingresar al domicilio se encontró el cuerpo tirado boca arriba, presentando en el rostro parcialmente carcomido del lado derecho, lesión causada por un can propiedad del fallecido. Al arribar los peritos y hacer la revisión del cuerpo, encontraron una lesión a la altura del pómulo, al parecer producida por arma de fuego, por lo que se le hizo entrega del lugar al Ministerio Público para que lleve a cabo las investigaciones pertinentes. Nosotros vemos que el señor Libardo López Rodríguez, transportista de la línea azul, habla del aumento en el costo del pasaje de transporte urbano que se está solicitando al ayuntamiento, ya que indica que apenas salen con los gastos. Está subiendo 5 pesos y un poquito más. Si a nosotros, a nuestros carros, les ponemos 60 o 70 litros del diésel, pues ya estamos pagando 300 y tantos pesos más, el cual pues nos está impidiendo el desarrollo para mejorar las unidades, para comprar nuevos, porque con este precio no alcanzamos a comprar nuevos. Ahí andamos buscando carros de medio uso en buenas condiciones. Todos quisiéramos tener nuevos, pero no se puede. Con este precio, aún así, no podemos. Hay mucha gente con inquietudes. Hablan sobre todo del trato en la cuestión de los operadores, la música también es otro tema. ¿Qué podrían decirnos al respecto? ¿A qué acuerdos han llegado también entre ustedes con el gobierno para poder dar este servicio mejor para los ciudadanos? Necesitamos que el usuario participe con nosotros. ¿De qué manera? Reportando a aquel individuo que traiga su música fuerte, ¿verdad? Y en relación a la conducta del operador, reporte que tenemos un chofer grosero y aunado con la dirección de transporte, creo que podemos mejorar. Actualmente, cuando se levanta un reporte, ¿cuál sería el procedimiento que llevan ustedes para que este operador que no cumplió con su ruta, que trae sucio el camión, que se portó grosero con alguien, tenga una sanción? ¿Y cómo el ciudadano pudiera estar en contacto con alguna oficina, ya sea por parte de ustedes o del gobierno, para que se dé cuenta de que efectivamente hubo alguna sanción para este operador? Bueno, aquí en el caso de nosotros, algunas personas de nuestros choferes que hacen tiempo de más, pues castigamos con una vuelta, los paramos. En esa vuelta pues implica baja su economía, pero en relación a lo grosero, pues así sí necesitamos el apoyo de la Dirección de Tránsito para infraccionar a estos choferes. Yo creo que no es muy agradable el que los sancione, pero si nos apoya la Dirección de Transporte, creo que podemos mejorar. ¿Se le hace justo este precio en relación a otros lugares cercanos a San Miguel de Allende? ¿Han hecho algún estudio en cuanto al costo del transporte en otras ciudades? Bueno, sabemos que San Miguel de Allende es la ciudad más cara del país, pero lo más barato que se encuentra aquí es el transporte. Si vamos a Celaya, Querétaro, yo acabo de estar en Querétaro hace 3 días y el precio son 11 pesos. Si nosotros fuéramos a 10, pues empezamos a comprar camiones nuevos. No necesitamos ningún subsidio, que no nos lo han dado.
pero con 10 pesos empezábamos a comprar camiones nuevos, ya no buscaríamos carritos de medio uso. Yo ahorita acabo de ir a Querétaro, me traje uno de medio uso, modelo 16, en muy buenas condiciones, pero en comparación de un 19, pues sí es mucha la diferencia de lo que cuesta un carro nuevo. Yo aquí traigo uno que acabo de sacar, modelo 19, el cual cuesta 1,625,000 pesos, ya financiado arriba de 2 millones de pesos. Y aquí traigo unos documentos con pruebas, no con palabras. Mis documentos se están pagando. Este es el último pago que hago. Este pago es de 45,000 pesos. A partir del 1 de enero voy a pagar 48,000 pesos porque me sube el seguro. Entonces, yo necesito 2 camiones para pagar este camión. Y necesito un tercero para mantenerme. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está muy castigado nuestro precio. Y pues, sí, la gente tiene razón en que está caro, pero no del todo, porque se nos han incrementado mucho refacciones, llantas, aceites y en sí el precio de la unidad del camión. ¿Qué le puede decir a todos los sanmiguelenses que el día de hoy están inconformes y cómo podría hacer equipo la ciudadanía con los transportistas para que juntos se pueda mejorar este servicio? Bueno, lo más importante de todo es calidad de servicio. Calidad de servicio. Sí, la gente necesita un mejor trato. Repito, aunado con la dirección de transporte, chofer grosero, que lo sancionen. A nadie le va a querer pagar, a nadie le va a gustar pagar una sanción a nadie. Entonces, de alguna manera, pues tú lo pagas, tú trataste mal al usuario. Nosotros no dejamos de repetirlo, de repetirles, perdón, que pues, hay que tratar bien al usuario, pero muchas veces pues, se nos salen de las manos. ¿Algún mensaje que le quiera dar a los sanmiguelenses para concluir y que pues obviamente la gente pueda escuchar a los transportistas a través de su voz? Bueno, yo mi mensaje al ciudadano es que espero que nos comprendan y en relación a maltrato, repito, ahí está la dirección de tránsito, hagan sus quejas y eso nos va a ayudar a ser mejores y ofrecerles un mejor servicio que lo merece la ciudadanía, porque a ellos... de ellos vivimos, entonces necesitamos que ellos también nos apoyen, que se inmiscuyan un poquito en nuestra situación y agarrados, unidos de la mano, podemos ser mejores. Somos un grupo. El pasado fin de semana se llevó a cabo en nuestro municipio la reunión regional del PRI, en donde se habló del proceso que se busca para propiciar una elección interna sana. Rigoberto Paredes habla al respecto. De X personas. Creo que el único dueño que debe de existir en Guanajuato y en el país es el partido. No hay dueño aquí de nadie, solamente hay coincidencias para que el partido avance. Así como lo hemos tenido, creo que estamos haciendo una buena acción en donde muchos se están sumando cada día. Hay inconformidades, pero esas inconformidades nosotros las estamos canalizando de tal manera de que no estemos perjudicando ni mucho menos hiriendo a otros compañeros que no pudieran comulgar en un momento determinado con nosotros. Todo esto viene de un resultado muy poco favorable para el partido. ¿Qué sigue para el PRI en Guanajuato? ¿Cómo se está reestructurando? ¿Y qué pasa? ¿Qué mensaje le daría a todos los sanmiguelenses y guanajuatenses que piensan que el PRI está muerto? Mira, yo creo que para empezar a trabajar esta excelente pregunta que me hace, vamos, el PRI no está muerto, hombre. Verás que traemos mucha maquinaria en todo el país, aquí en Guanajuato no se diga. Y si no andan en nuestro grupo, andan en distintos grupos. Yo creo que lejos de todo eso que se comenta y de decir que fue por el proceso pasado, yo creo que no tenemos que buscar culpables. A lo mejor de cierta manera todos los que andamos en esto somos culpables, pero si nos vamos a querer empezar a repartir culpas, no vamos a terminar. Y otros escucharán y van a decir, no, pues Rigoberto, otro Rigoberto. Pero yo creo que no es el camino. Aquí tenemos que tender puentes con todos y con todas, con los jóvenes, con las mujeres, con los de la tercera edad, que vemos algunos ya, pero con ganas de trabajar, con ganas de decirle al partido que aquí estamos. ¿Qué pasa con el partido, con los personajes
pues que hoy están en boca de todos como Bárbara Botello. ¿Qué mensaje da para un revolucionario institucional que muchas de las personas que han simpatizado, que son militantes y que han ocupado cargos públicos, el día de hoy están siendo pues juzgados por... Mira, lo primero que te tengo que decir es que yo le guardo mucho afecto y mucho respeto a Bárbara Botello. Es una priista que se ha distinguido, combativa. Sin embargo, pues tú sabes que a veces cuando ya estamos abajo... Pues del árbol caído, todo el mundo quiere hacer leña, mano. Y en este caso, pues ella trae unas revanchas ahí con los de Acción Nacional. Yo lo único que le apuesto es que ojalá que la cancha sea parejita y que se aplique la ley tal y cual es. Y creo que va a salir liberada. Así es de que esperemos. Y aquellos otros compañeros, pues que de una manera u otra también los están mezclando en otras actividades, con otras actitudes, ¿vale? Yo me respeto para ello. Yo creo que cada quien hicimos lo mejor que pudimos porque pensamos que nos iba a ir bien. Y si no hicimos bien las cosas, pues también rectificar y conocer lo que es de cada quien. ¿Un mensaje para los sanmiguelenses? Pues con mucho respeto, me da gusto venir a San Miguel, porque realmente San Miguel es una parte muy fundamental para el partido. ¿Qué nos hace falta a nosotros que andamos al frente de esto? Que tengamos un trato directo con la gente de San Miguel, que seamos más humildes con la gente de San Miguel, con los que un día nos dieron el voto y por la falta de atención, por la falta de humildad, se nos fueron, porque perdimos el piso. Únete a la mejor corporación de Guanajuato y una de las mejores en México. Una corporación que reconoce sus elementos con sueldos y prestaciones superiores a las de la ley. Las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato mantienen una convocatoria permanente de ingreso para que formes parte de una nueva generación. Una policía moderna, capacitada, confiable y fuerte por la grandeza de Guanajuato. Infórmate en gtoseguro.mx. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. San Miguel de Allende electa como la ciudad con la vicepresidencia en la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial de la Humanidad. Esto dentro del marco de la cumbre del 15º Congreso de la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial, la OCPM. El presidente municipal Luis Alberto Villarreal asistió a la ciudad de Cracovia, en Polonia, para participar en esta asamblea. Durante esta reunión, realizaron una votación para la elección del Consejo de Administración de la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial, en donde se tomó protesta como vicepresidente de esta asociación al alcalde de San Miguel de Allende, Luis Alberto Villarreal. La ciudad que queda con la presidencia del consejo fue la ciudad anfitriona, Cracovia, Polonia. El tema del 15º Congreso Mundial de la OCPM es patrimonio y turismo, comunidades locales y visitantes, una responsabilidad compartida. Los principales temas a desarrollarse son comunicar el patrimonio, turismo sostenible, ir la recomendación sobre el paisaje urbano, histórico y comunidades locales y patrimonio. Durante su estancia, mantuvo diversas reuniones, entre las que se destaca la que se llevó a cabo con el embajador de México en Polonia, Alejandro Negrín. Tenemos un evento. Paulina Cadena, directora de Cultura y Tradiciones, invita al Festival de Cultura Urbana, que se llevará a cabo el 15 de junio en el Centro Impulso Social Cuevitas, a partir del mediodía. Los chavos, música durante todo el día, desde reggae, hip hop, vamos a tener por ahí algo de rock y algunas otras expresiones, ska también, vamos a tener pistas de patinaje, concurso de graffiti, concurso de rimas. Entonces este va a ser un evento de cultura urbana muy bonito. Este va a ser el 15 de junio de 12 del día a 8 de la noche, todo el día, con sección de comida, y si pueden llevar a sus chiquitines, vamos a llevar una sección para los chiquitos también. Y van a tener este evento de cultura urbana en Cuevitas. El 15. El 15. Ese es gratis, ajá, acceso gratuito. Paulina Cadena, directora de Cultura y Tradiciones, invita al Festival de Verano que llevarán a cabo el próximo 21 de junio en el Foro San Miguel a partir de las 2 de la tarde. Quiero invitarlos al concierto de Molotov este 21 de junio. Empezamos a las 2 de la tarde y terminamos 9:30. ¿Por qué a las 2? Bueno,
nos han pedido muchísimos grupos de aquí poder estar en conjunto en el mismo escenario con Molotov. Por reglas y reglamento del grupo no se puede, pero pusimos un escenario alterno. La zona donde utilizábamos de estacionamiento en la concha acústica se va a convertir en una zona de comida. Vamos a llevar un medio tubo que va a ser para skate y BMX. Son exhibiciones. Entonces va a estar padrísimo que se vayan antes desde las 2 de la tarde a comer ahí. Tenemos 7 o 8 food trucks de diferente comida. Tenemos ahí artesanías, vamos a vender cositas. Entonces va a estar muy padre hasta las 7 que empieza nuestro concierto estelar con Molotov. Y terminando todo nos vamos a casa a seguir bailando. A las 7 va a estar Molotov. Pero a las 7. Desde las 2 de la tarde va a haber ambiente, van a tener ahí muchas cosas. Va a haber música, se puede comer. Y nuestras bandas preferidas de San Miguel. Van a estar ahí, sí. No en el mismo escenario, pero ahí en donde está el estacionamiento. Exacto. ¿En dónde se van a estacionar? Nos vamos a estacionar en la feria, en el estacionamiento de la feria. Vamos a caminar un poquito. Yo creo que, les recomiendo que lleguen antes para que podamos hacer un acceso no tan constipado. Entonces, a las 2 de la tarde, ahí los esperamos. Vamos a hacer una dinámica de control. El boleto se va a cambiar por pulsera, entonces vamos a tratar de llegar temprano para poder no tener un embotellamiento importante. ¿Cuánta gente cabe ahí en la concha acústica? Pues, más o menos. Tenemos entre ahí sentados y ajá, tenemos en una ficha que tenían ya de años atrás 4,000 personas. Nosotros no vamos a meter 4,000, vamos a meter 2,700 personas, que son los boletos que imprimimos. Son alrededor de 1,000 cortesías más o menos y la demás es venta. De todos los lugares se puede ver perfecto, todos los que ya han ido, es un lugar que tiene una isóptica muy, muy buena. Entonces desde atrás se ve muy bien, adelante, en medio, de todos lados se ven bien. Pues para que vayan a comprar sus boletos. La dinámica de la compra de boletos es como en el cine. O sea, tú ves el mapa y vas escogiendo tus lugares, todo es enumerado. ¿En dónde puedes comprar los boletos? Es en el Teatro Ángela Peralta o en la página de globalticket.com.mx. Nada más que ahí te cobran un poquito de más comisión. Muy bien, entonces que llueva antes del día 21, ya se está nublando para que se llene el bordo de San Carlos, se vea muy bonito en la claro. parte de atrás y ese día soleado, para el que espejo. Se vea el atardecer uh-huh. y el bordo de San Carlos sí. y Molotov al frente. O sea, claro. ¿Qué más quieres? Brinque y brinque. Que ahí vamos a estar de todas las edades porque, bueno, hemos tenido desde adultos que nos han estado comprando boletos y sus hijos. Entonces va a ser un ambiente familiar, pero dentro de la cultura pop, ¿no? Únete a la mejor corporación de Guanajuato y una de las mejores en México. Una corporación que reconoce sus elementos con sueldos y prestaciones superiores a las de la ley. Las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato mantienen una convocatoria permanente de ingreso para que formes parte de una nueva generación. Una policía moderna, capacitada, confiable y fuerte. Por la grandeza de Guanajuato. Infórmate en gtoseguro.mx. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Liliana Peralta de la Biblioteca Pública invita al concierto Ragazzi Boys Chorus el viernes 21 de junio a las 7 de la tarde. De nuestro coro de la Biblioteca de los Niños y Jóvenes de aquí de la Biblioteca Pública, con un coro que viene que se llama Ragazzi Boys Chorus. Y esta va a ser el día 21 de junio a las 7 y media. La entrada es gratuita. Va a ser ahí, como ya lo mencioné, en el Templo de San Francisco para que asistan. Es totalmente gratuito y va a estar muy bonito para que nos acompañen. Respecto al curso de verano, la idea es que acudan a nosotros, bueno, aquí a las instalaciones, para las inscripciones a partir del día 24 de junio al 27, bueno, perdón, 28, al viernes 28 de junio. Ya saben, el único requisito es contar con la credencial de la biblioteca y venir a inscribirse en 13 lapso de días. El horario aproximadamente sería de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y aparte de eso, hacer una atenta invitación a todas las personas que quieran hacerse voluntarios, tanto adultos como personas de, bueno, más bien como muchachos de
preparatorias que quieran integrarse por parte del servicio social aquí a la biblioteca para que puedan apoyarnos al curso de verano, precisamente, que tenga facilidades para las artes, que tenga conocimientos de algo en especial como taekwondo, yoga, danza, música, canto, pintura, artes, plásticas, alguna facilidad que tengan ellos, teatro, y que quieran acercarse hacia nosotros, con todo gusto, es cuestión de que se acerquen aquí a la sala infantil y con todo gusto, se les va a recibir, sobre todo a los chicos que tengan, por el compromiso en cumplir sus horas de servicio social, se presenten conmigo aquí en la sala infantil para poder ponernos de acuerdo. Y además de eso, a las personas que también quisieran ser voluntarios, de igual forma que se acerquen aquí a la sala infantil y también se les puede dar la información para que puedan ser parte de nuestro curso de verano y puedan ser colaboradores. Que esto es porque tendrán muchísimas actividades, ¿no? Y en diferentes... Sí, exactamente. La idea es enfocarnos un poco más lo que es en el arte y la creatividad. Queremos complementar un poco más lo que viene siendo lo que es la creatividad en los niños, el fomento a la lectura. Queremos de alguna forma también que exista por parte de la biblioteca el fomentar a los niños el hecho de que conozcan sus emociones, puedan manejarlas. Y entonces, si hay personas interesadas en estas situaciones, que ellos sepan cómo manejarlas, cómo apoyarnos, con todo gusto la biblioteca los espera. Aparte de todo eso, pues ya saben, tenemos lo mismo, los hamabits, pintura, dibujo, ajedrez, origami, rubik, piano, coro. De hecho, una invitación especial para todas las personas, en especial los niños y jóvenes que quieran unirse a este curso de verano a lo que es el coro, va a haber como un espacio especial para ellos, para que se integren en este curso, y puedan tener mayor presentación. El curso en esta ocasión se va a enfocar a tratar de hacer como musicales, entonces va a estar muy padre, sobre todo para los de coro. Pues esto nació. El profesor Ángel Sánchez, director de la Escuela Morelos, habla de la iniciativa que están planteando para no forrar libros en este nuevo ciclo escolar. Esto con la intención de reducir el uso de plásticos. A nuestro planeta, sabemos que últimamente, pues, el cambio climático que está en su apogeo, y esto debido a que, pues, la verdad no lo hemos sabido cuidar, no lo hemos podido regresar algo de lo mucho que nos ha dado nuestro planeta. Y bueno, esto consiste en que los niños pueden traer ya sus libros, cuadernos como pues como están, o sea, sin forrarlos, digamos, solamente teniendo el debido cuidado, ¿no? Sí, a partir del próximo ciclo escolar 2019-2020, pues nos hemos dado a la tarea de ya no estar exigiendo o pidiendo el forrado especial de libros y cuadernos, llámese de un color de papel lustre y aparte el plástico. Entonces lo que queremos es, pues, cuidar el medio ambiente, cuidar el planeta. Desafortunadamente, ¿hasta cuándo lo estamos haciendo? Hasta cuando ya vemos que nos lo estamos acabando definitivamente. El hecho de ver cómo nos está tratando el planeta, pues nos está diciendo que, pues, ¿qué pasa? O sea, que hagamos algo, porque dentro de unos 20, 30 años, ¿qué irá a pasar? Así es. Esto, además de ayudar a cuidado del planeta, bueno, lo decíamos también, va a ayudar un poco a los bolsillos de las familias, ¿no? Porque ya no sería el gasto del forrado de libros y cuadernos, además. Sí, aquí sí, sería un ahorro para los padres de familia. Yo sí les pediría que nos apoyen y que, lejos de ver, de que digan, pues si así forrados se maltratan los libros, los cuadernos, pues ¿qué tiene? O sea, aunque se maltraten, un libro maltratado o un cuaderno maltratado quiere decir que el alumno le está dando uso, se lo está acabando a través de los trabajos, de los ejercicios de la escuela. Muy bien. Entonces esto entrará, pues, digamos, en vigor a partir del próximo ciclo. Sí, a partir del 26 de agosto, que es cuando entramos a clases para el nuevo ciclo escolar 2019-2020. Esperemos y que las demás escuelas también se unan a este gran proyecto. Ojalá.
ojalá que así sea. ¿Y qué respuesta han tenido? ¿Han tenido comentarios al respecto dentro, a lo mejor, del plantel de los mismos maestros, de alumnos, padres de familia? No, pues los maestros les parece perfecta la idea, los padres de familia también. O sea, hay mucha gente que me ha estado felicitando, que me ha estado diciendo que muy buen proyecto. Les digo, esperemos y que las demás escuelas nos unamos en esto para poder retribuir un poco a nuestro planeta. Victoria Álvarez de UVEC da a conocer la oferta educativa que tienen para los sanmiguelenses en cuanto a bachillerato en línea, licenciaturas y maestrías. Las materias para este bachillerato no tienen ningún costo, solamente se hace un pago por derecho a examen de ubicación de 289 pesos. También tenemos lo que son las licenciaturas, contamos con 4 licenciaturas en administración y 3 ingenierías. En este, para el derecho a examen, tiene un costo de 270 pesos. En este caso, en las licenciaturas, las materias sí tienen un costo, el cual es de 218 pesos. Esto se pagaría cada mes. También contamos con maestrías. Tenemos 5 maestrías actualmente. Para este, el derecho a examen es de 572 y las materias tienen un costo de 1560. Muy bien. A ver, platícanos un poco más del caso del bachillerato. Nos dices, tiene un costo nada más como de... digamos, inscripción o un pago inicial, y lo demás, las materias no se te cobran. Sí, prácticamente ahorita estamos ofreciendo el bachillerato con todas las materias completamente gratis. Como bien lo dices, solamente se hace un pago inicial de 289 pesos, este es por el derecho a examen de ubicación, y si no reprueba ninguna materia, prácticamente se llevan su bachillerato completamente gratis. ¿En 2 años, 4 meses? 2 años, 4 meses. Muy bien. En el caso de licenciaturas y maestrías, Victoria, platícanos cuál es la oferta que se tiene. Ok, en el caso de las licenciaturas, tenemos 4 licenciaturas dentro de la administración, en licenciatura en administración de las finanzas, del mercadotecnia, licenciatura en administración del capital humano, gestión y desarrollo empresarial, y 3 ingenierías: ingeniería industrial, ingeniería en gestión de proyectos y ingeniería en tecnologías de la información. Muy bien. Y a los interesados en acercarse, unirse a UVEG, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuáles son los requisitos? Mira, tanto para lo que es bachillerato, licenciaturas, los requisitos son bien fáciles. Solamente hay que traer su acta de nacimiento, su certificado y su CURP. Pueden visitarnos aquí en oficinas, estamos en Avenida Primero de Mayo, a un costado del Hospital General, dentro de las instalaciones del IECA. Por aquí tenemos la oficina en un horario de 8 a 4 de la tarde, de lunes a viernes. En diferentes ocasiones lo hemos dicho, Victoria, esta es una oportunidad para seguir estudiando y pues tal vez realizar algunas otras actividades, ya que pues todo esto es en línea. Pues sí, prácticamente les da la oportunidad a que a lo mejor algunas personas que ya están trabajando, pues si terminan lo que es tu preparatoria o una licenciatura, es modalidad 100% en línea, llevan una materia por mes en el caso de preparatoria y licenciaturas, en el caso de maestrías es bimestral la materia, pero igual todo en línea. Invitar a todos que vengan, visítenos, conózcanos, visiten nuestra página también, es www.uvec.edu.mx, que se acerquen a preguntar, pues ahora sí que si tienen alguna duda. Pues recordarles también que esta ahora sí que modalidad, oportunidad, es para todos, no importa la edad que tengan, a lo mejor ya están más grandes y ya no quieren estudiar su preparatoria, porque piensan que están más grandes, que se acerquen, para todas las edades es. Y también recordarles que tenemos inicio de módulo el 1 de julio. Para todos los interesados que quieran entrar ahorita en este periodo, que se acerquen ahorita, porque hay que completar lo que es un proceso de inscripción. Y si nos llevamos a lo mejor una semana, que se acerquen antes del 1 de julio para completarlo y que puedan entrar ese periodo.